Hola, soy Ana Terrón y soy diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Cuando hablamos del servicio de ayuda a domicilio, hablamos de miles de trabajadoras y también hablamos de lo que tiene que ser un derecho para todas las personas en situación de dependencia y para sus familias. Pero lamentablemente, cuando hablamos de este servicio, también hablamos de externalización en el sector, hablamos de precarización y eso nos lleva a una peor calidad en la atención. La externalización se debe a dos razones. Por una parte, la propia ley de dependencia que no cierra cómo tiene que gestionarse este servicio. Y por otra, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que orienta hacia la privatización en el sector. Este tipo de gestión ha derivado en la inestabilidad de las trabajadoras, perjudicando a las personas usuarias y a las profesionales que la ejercen. Además, es completamente falso que la externalización sea más económica, porque el dinero que invertimos en el beneficio de una empresa privada podría ir a invertirse en la calidad del servicio. Por eso es fundamental que este servicio esté protegido. ¿Y cómo se protege? Pues gestionándolo directamente por la administración pública, que es la garantía de calidad y de eficacia. Por eso, en el mes de noviembre presentamos una iniciativa en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para asegurar, por la propia ley de dependencia, que se priorice y se garantice la gestión pública. Y en caso de externalización, que esta sea documentada, que esta sea argumentada y que en los pliegos se aseguren los criterios sociales. Esta iniciativa fue aprobada por la mayoría de la Cámara y seguimos esperando que el gobierno de M. Rajoy la ponga en marcha, porque un país justo es un país con derechos sociales.